6:44 minutos. General Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Cuánto gusto en escucharte, hombre. Igualmente, igualmente gusto en saludarle. Óigame, general, quiero aprovechar los minutos que nos quedan porque sería bueno. Yo comentaba con los oyentes esta mañana y ahora en este otro programa de la tarde. Sería bueno, los 21 años de dictadura ya lo sabemos. Y algunos lo vivimos, pero a mí me gustaría aprovechar la oportunidad que nos da el general Paredes, quien en aquella época, no sé si era capitán o mayor, hace 58 años, en opinión de ustedes, los uniformados, ¿qué pasó? ¿Cuáles eran las condiciones políticas del país para tomar la decisión de dar un golpe de Estado? Bueno, fíjate, esto, trataré de ser conciso, breve, ¿no? El país era otro, pero siempre predominaba el norte político, ¿no? La lucha por el poder, pues, de los partidos políticos, liberales, conservadores, los que predominaban entonces, pues. En verdad, el factor que llevó al final a la Guardia Nacional a dar ese golpe, yo lo sintetizo en lo siguiente. Había una pugna ancestral, era una lucha entre el doctor Arias y la Guardia Nacional. Quien fuere el comandante, era una lucha de el hombre, Arnulfo Arias, frente a la institución, por decirlo más claro, ¿no? Claro, él venía con un resentimiento muy arraigado, había sido depuesto o derrocado dos veces antes. Entonces, él tenía ese rencor ese dolor, no lo tenía, pero era contra el uniforme. Te cuento que ya cuando yo soy comandante, él y yo fui que lo conocí por primera vez, pues, en persona, tuvimos una reunión después de una cena en la presidencia de la República por iniciativa de Ricardo de la Espriella y el presidente del momento. Ya a la hora del postre, Arnulfo y este servidor nos fuimos a una parte, un salón barroco que hay ahí en Moro, y ahí tuvimos los dos solos por una hora. Entonces yo le pregunté, bueno, hablamos de otra cosa, pero yo le pregunté que por qué él con tanto liderazgo nacional, mística y atracción de las masas, ¿por qué no había concluido ninguno de los dos periodos, o los tres periodos, porque ya se había dado el golpe, el tercer golpe? Entonces comprendí en el momento de su lenguaje corporal, ya él era un hombre de 86 años, pero reaccionó, la mirada fue penetrante y no le gustó la pregunta, y en efecto yo comprendí que la pregunta había sido una imprudencia. Pero me quedé quieto y él solo habló y me dijo, pero así airado, y levantó un tanto la voz del tono y dijo más o menos las siguientes palabras: porque ustedes, los policías, se asociaban con la oligarquía, usó ese término, se asociaban a la oligarquía cuando yo quería gobernar para los desposeídos y los humildes. La oligarquía iba a la avenida, al cuartel, y de allá venía junto y me tiraban balas desde aquí,
donde usted está sentado, por ahí le subían las balas, salían las balas, hablaban de esa forma. Entonces, yo comprendí que era un instante donde yo estaba aprendiendo muchísimo sobre la historia y frente a ese hombre, porque era todo una eminencia, ¿no? Una referencia política en el país. De repente, él mismo pues se fue moderando y me dijo, pido disculpas. Pido disculpas, me ofusqué. Y yo le dije, no se preocupe, doctor, no se preocupe. Es que la pregunta fue una imprudencia. Yo sé que le pido disculpas. Y en eso quedamos allí. Entonces, yo le dije, mire, doctor, usted sabe de todos nosotros, todos los que estamos, los que participamos en su tercer derrocamiento, solo el comandante Torrijos, y eso que era un subteniente, era de aquella generación de miembros de la institución que dieron con sus presidencias en dos ocasiones anteriores. O sea que usted tiene un rencor, una obsesión contra la institución. Pero fíjese, cuando usted recibió esos reveses, esos derrocamientos, yo era un muchacho del Instituto Nacional, pues así éramos casi todos. Otros en el arte y oficio y otros en otras escuelas. Pero bueno, y esto ha ocurrido. Entonces, eso pasó. ¿Qué pasa luego, ya para precisar? Cuando él gana las elecciones, bueno, esto es antes del golpe, del último golpe, antes del tercer golpe, cuando él gana las elecciones, que ganó contundentemente la presidencia, una tarde el general Ballarino, que era el comandante, con sus dos otros comandantes, el comandante José María Pinilla, que era el sucesor, y el tercer comandante, que era en ese momento el mayor Bolívar Urrutia, era el tercer comandante, y el secretario de la comandancia, el teniente coronel, Urrutia era teniente coronel, perdón, el secretario era el teniente coronel Omar Torrijos. Fueron a la casa de Arnulfo una tarde, ya como a las 4 o 5 de la tarde, allí en Carrasquilla. Conversaron allá. Esto que le voy a decir nos lo contó a algunos de nosotros el general Torrijos cuando era coronel, no teniente coronel. Estando en esa reunión ahí en Carrasquilla, el general Torrijos le expresó a Arnulfo Arias, cosa que sorprendió a los otros comandantes y al mismo Torrijos, dice que sorprendió. Ballarino le dijo allí a Arnulfo que si le dejaba un periodo más con él, o sea, que él se quedara de comandante de la Guardia Nacional, él tenía el control total de la fuerza pública, obediencia y disciplina para que él desarrollase su periodo constitucional sin ningún problema. Entonces, Arnulfo le contestó que no, usted necesita descansar, vaya a descansar, es suficiente tiempo, está cansado. Claro, ya Ballarino había estado ahí con 28 años, ¿no? Al frente de la institución. No, usted tiene que irse, tiene que descansar, hay que darle paso a la juventud, a los sucesores, no sé qué cosa. Pero eso ocurrió, me lo dijo Torrijos, que a ellos les dio algo de pena, dice, porque vieron al comandante un poco suplicante, lo vieron un poco humillado, aunque por un periodo muy corto, pero eso ocurrió. Y ellos se apenaron, los acompañantes del general Ballarino, los otros oficiales. Entonces, en la conversación continúa allá, pues, en Carrasquilla, de que Ballarino le dice, bueno, está bien, yo me acojo a la jubilación.
Este es el sucesor. Él va a ser el comandante por mandato del escalafón institucional y rango le corresponde a José María Pinilla. Se lo presento, aquí está. Y el segundo comandante será Bolívar Urrutia, que está aquí, se lo presento. Y el tercer comandante debe ser escogido entre los más antiguos de la Fuerza Pública, de la Guardia Nacional. Ese le parece que iba a ser Torrijos, ¿no? Pero ahí no se mencionó a Torrijos que iba a ser el tercer comandante. Entonces vino, ahí viene, la cosa se va acercando a lo crítico. ¿Estás ahí, Edwin? ¿Estás ahí? Sí, sí, estamos escuchando. Ok. Entonces viene y esto, se retiran de la reunión con ese compromiso de que se jubilaba Vallarino y el comandante y el presidente de la República Constitucional, Arnulfo Arias, iba a respetar la sucesión institucional de acuerdo al escalafón de la institución que ya mencioné, pues. Y así quedaron, se retiraron. Llegó el Arnulfo toma posesión, como indicaba la Constitución, o lo indica la Constitución en este momento. Y entonces llega el día 10 de octubre, el relevo de el mando de la comandancia de la Guardia Nacional. Esa ceremonia se desarrolló allí al pie de la Torre de Panamá Viejo, una mañana como a las 10:30 de la mañana. Yo era jefe de la provincia de Colón con el rango de capitán. Entonces estábamos citados todos allí, todos los jefes de zona. El único jefe de zona que no estuvo allí fue Boris Martínez. Él se quedó allá en Chiriquí. Él era jefe de Chiriquí, una de las provincias y contingente armado más fuerte de la institución. Estaba allá en Chiriquí, bajo las órdenes de Boris Martínez. Entonces, bueno, ahí estábamos todos de una forma muy amena y hablábamos con Nicosia, Zurita y otros más de estos señores hermosistas, pues, el político, ¿no? En el poder, ministro de gobierno, etcétera, secretario. Zurita era el secretario. Entonces esperábamos al doctor Arias que presidiera el acto, el evento, mas no llegó. Entonces se decide dar inicio a la ceremonia ahí mismo, al pie de la torre. Ahí se improvisó una tarima de madera con los colores de la bandera panameña. Los colores de la Guardia Nacional eran oro y vino, todo eso. Entonces vino Zurita y lee el resuelto del presidente de la presidencia o del órgano ejecutivo donde jubilaba al comandante Bolívar Vallarino, que jubilaba. Y viene el punto crítico, Edwin, y todos los caballeros y damas que escuchan. Ahí estaba Pinilla y estaba Urruti, estaban todos, pues. Entonces, cuando todos esperábamos, se designa al nuevo comandante. Estoy ahí imaginando, ¿no? José María Pinilla, ocurre lo siguiente, la lectura. Se jubila, parágrafo 2, se jubila el coronel José María Pinilla. O sea, allí comenzó el golpe. Allí, sin ninguna, o sea, una abierta violación al pacto que habían tenido allá, o no era pacto, sino la conversación razonable que habían tenido en Carrasquilla alrededor del escalafón y la sucesión institucional y esos temas. Allí se da el que iba a relevar a Vallarino, lo jubila ahí mismo. Este señor ya era un coronel de cierta edad,
tenía un antecedente cardíaco. Estaba él ascendiendo a la tarima y tuvimos que agarrarlo porque se estaba cayendo del impacto moral que recibió en ese momento y nos lo llevamos para la clínica San Fernando. Entonces quedó también jubilado Pinilla y ahí ascienden a comandante de la Guardia Nacional a Bolívar Urrutia. Claro, para nosotros fue una sorpresa, pero Urrutia sabía que eso venía. Porque ya la institución, en ese tiempo, desde que Arnulfo se convierte en presidente electo, todo ese periodo, después de mayo a octubre, que era largo ese periodo, la maquinaria arnulfista comenzó a penetrar, a llamar a oficiales y a ofrecerle cosas. Aparte, y muchos fueron seducidos. Uno de ellos fue el comandante Bolívar Urrutia. Urrutia asume ahí la comandancia. Nadie se puso de acuerdo con otro oficial en ese momento, el 10 de octubre, para declararnos en rebeldía y dar el golpe, pero sí nos mirábamos, porque era caminando, tú se estaba yendo, el otro para allá, para acá, para sus respectivas zonas, pero las miradas decían que hasta ahí podíamos seguir soportando. Porque, apreciado Edwin y amigos, apreciadas damas, en el mismo resuelto, se lee que se designa como el jefe de la Guardia Presidencial a un señor que Arnulfo había conocido en su exilio allá en Buenos Aires, Argentina, un señor apellido Díaz Duque, que ya murió. Lo designaron, ese resuelto lo nombraba mayor jefe de la Guardia Presidencial. Mayor efectivo, rompiendo todas las normas de méritos y disciplina y consagración a la carrera, eso, rompiendo todas esas normas, ahí Rodolfo Arias exhibió su temperamento, ¿no? De dictador, de mandante, y ¡pam! Puso a este mayor, lo hizo mayor a este señor. Que ya estaba en Panamá para tomar la posesión de la guardia de la presidencia. A mí me designaron en ese resuelto mismo, a cada uno lo fueron mandando a diferentes zonas. A mí me asignaron jefe de Veraguas. Y entonces dispuse irme con el jefe en el momento de Veraguas, que para que me entregara al día siguiente el cuartel, pues, o la zona, que era el mayor José Humberto Ramos. Era un mayor también académico, graduado en la misma academia que yo me gradué. 2 años antes, él se había graduado en Nicaragua. Entonces habíamos dispuesto a irnos juntos hacia Veraguas para el día siguiente hacer la ceremonia. Pero fíjate que caminando y murmurando, por supuesto, y preocupado, hacia los carros, hacia el vehículo de Ramos, porque nos fuimos en ese carro de Ramos. Yo vi a Omar Torrijos, era teniente coronel, que lo habían designado en ese mismo documento que leyó Zurita, en ese mismo documento lo habían designado jefe. No, agregado militar en la Embajada de Panamá en El Salvador. Allí mismo. Torrijos lo tenían chequeado, ¿eh? Lo tenían chequeado porque era un oficial muy, muy inquieto y entre nosotros era un líder natural. Era sencillo él, pero precisamente esa manera de ser nos cautivó.
frente a otros mayores que eran muy prepotentes de la misma Guardia Nacional, que no vale la pena mencionarlo, ¿no? Torrijos era más agradable, ¿no? Era un tipo simpático, pues, simpático, un buen compañero, y era un hombre de campo, de batalla, era un táctico, era un táctico. Entonces, mira esto, allí en la entrada, la misma entrada del cuartel de Panavío, que hoy en día es una venta de artesanías, está ahí ese edificio, yo vi a Torrijos allí, solo, parado ahí, mirando para todos lados. Entonces yo vine y dejé a Ramos y caminé hacia Torrijos. Y yo vine y le abracé, pues, le abracé, ¿no? Nunca antes lo había hecho, pero yo lo vi muy, muy afligido, aunque sereno. Entonces él me dice, y lo recuerdo como si fuera hoy, aléjese de mí, Paredes, que le voy a hacer daño. Aléjese. Espérate, déjame recuperarme. Entonces, ahí fue donde yo lo abracé, ¿no? Ahí fue donde yo lo abracé. Bueno, luego ahí mismo me dice, fíjese que tengo instrucciones de irme inmediatamente, mañana tengo que estar en El Salvador, y no tengo que dejarle a Raquel, su esposa, y a mis hijos, no tengo que dejarla, hasta que vuelva a cobrar, etcétera. En ese tiempo los salarios eran muy bajos, güey, mi amigo, todo, muy bajo. Entonces, esto, me dice Torrijos, ya cuando se fue recuperando también, ¿no? ¿Cómo está usted en el banco de nosotros? Tenemos un banco ahí, la Caja de Ahorro de la Guardia Nacional. ¿Usted está libre? ¿No tiene compromiso allí? Entonces yo le digo, yo no tengo compromiso, comandante, coronel, yo no tengo compromiso. Usted puede hacer un préstamo de $300 y me lo da, porque lo quiero, tengo que darle eso a mi señora y a mi hijo, y yo se lo pago después cuando cobre la próxima quincena. Entonces ya Ramos se había acercado, ya éramos los tres entonces. Entonces yo miré a Ramos y le dije, ven, de una vez, nosotros vamos de aquí a la Caja de Ahorro. Yo voy a firmar este préstamo. Ramos, ¿tú quieres ser mi fiador? Dice, sí, yo voy a ser fiador. Ramos dice, yo voy a ser fiador. Y nos fuimos, nos despedimos ahí de Torrijos. Nos fuimos a la Caja de Ahorro, al banco de la Caja de Ahorro, Ramos y yo, antes de seguir para Santiago. Ya eran como las 2:30 de la tarde. Y tramité mi préstamo, lo completé allí, con la ayuda, pues, del director de ese banco, que era un teniente apellido Solano. Ahí firmó también Ramos. Y yo di instrucciones, este cheque lo voy a venir a retirar aquí, el teniente coronel Omar Torrijos se lo entrega. Bueno, no hubo necesidad de nada de cheque, porque las cosas se transformaron en la madrugada. Cuando ya íbamos rodando a Santiago, que estábamos llegando ya como a la 1:00 a.m. a Santiago, el carro de Ramos, el vehículo oficial de Ramos, como todos los otros vehículos de persona, tenía un radio de cobertura nacional, un radio de comunicación policiva y operaciones policivas. Allí me llama Boris Martínez, de Chiriquí, de David, y me dice, mire, Paredes, él hablaba así muy determinado, esto no lo podemos seguir soportando, este aje, esta humillación de hoy es el colmo. Nosotros habíamos comprometido a respetar el orden constitucional, el presidente se comprometió a respetar el orden institucional,
Y fíjese con las cosas, cómo ha comenzado su gobierno. Y mire, un mayor civil, ya uniformado, con rango y todo. ¿Qué usted cree que va a venir? Nos van a desbaratar, nos van a desmembrar. ¿Usted está de acuerdo que demos el golpe? Y yo dije, ¿cómo no? Totalmente de acuerdo. Y Ramos estaba ahí, totalmente de acuerdo. Entonces ahí nos cuadramos. Entonces me dice Boris, regrésese a Colón, que allá usted es donde tiene su mando, su control de tropas, y deja a Ramos ahí, que se mantenga en Santiago, que tiene también su control de tropas él, porque era el jefe titular, ¿eh? Entonces en el carro de mismo Ramos, el carro oficial de Ramos, y él tenía un chofer allí, un sargento, le dice al sargento, lleve al capitán Paredes, porque era capitán, directo a Colón de una vez. Así que yo llegué a Colón casi como a las 3 de la mañana, y ya estaba todo Contreras, que era mi segundo, que también era capitán, pero menos antiguo que yo. Había tomado todas las medidas, porque yo le había llamado por radio desde Santiago, que tomara las precauciones y la seguridad de la ciudad. Así fue, amigo Edwin, que dijo wow. Una otra pregunta. No, que... Y es que ya no hay más que preguntar, porque ha sido una historia realmente apasionante desde el punto de vista de la narrativa que nos acaba de hacer Rubén Darío Paredes en aquella época, hace 58 años, capitán de la denominada Guardia Nacional y que estaba asignado a Colón. Valdría la pena en otra oportunidad conversar con Rubén Darío Paredes, bueno, ¿qué más pasó después? Pero ahora ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido muy valioso, por lo menos yo que he escuchado varias versiones, hoy he escuchado algunos elementos nuevos que yo por lo menos no tenía. Así que le estoy muy agradecido a Rubén Darío Paredes por este aporte histórico que nos ha hecho en la noche de hoy, muy amable. Siempre para servirte, Edwin, te pondero mucho tu profesionalismo y caballerosidad. Igualmente a todos los presentes y damas y caballeros que sé que estuvieron escuchando la narración. Gracias, que esté bien. Hable.